¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike! Y en el día de hoy vamos a ver las mejores combinaciones de guantes y cuchillos. He dividido el vídeo en tres partes, unos precios más baratos, unos medios y unos precios elevados. Todos los precios han sido sacados de web de compra y venta de skins. ¿Qué quiere decir esto? Que no está basado en el precio del market de Steam porque es muy caro, ¿vale? Vosotros, si queréis comprar este tipo de skins, os recomiendo páginas como Buff, Skin Baron, Beat Skin, etcétera, etcétera, ¿vale? Para que os salga más rentable. Así que nada, vamos al lío. Vamos a empezar por el precio más barato. Y chicos y chicas, tenemos un maravilloso estileto Damascus Steel y unos guantes que se llaman Smoke Out. Pues esta combinación cuesta $360. Lo dicho, en páginas de compra y venta de skins. Luego tenemos una combinación de dagas algo más baratas, que son estos Shadow Daggers Black Laminate y unos Driver Glove Black Tie. Esta combinación a mí me parece brutal. Yo soy mucho de dagas y vale $260. Turno, chicos y chicas, de ir a un Classic Knife, por si os mola ese estilo de cuchillo. En este caso es el normal y los guantes son los Specialist Glove Commander. Esta combinación, algo más cara, son 420 pavos, pero sé que hay mucha gente del 1.6 que os gusta este cuchillo, así que aquí os lo dejo. Vale, ahora vamos con un talón, chicos y chicas, que se llama Rus Coat, que es el talón más barato, sin lugar a dudas, encontrarlo con el menor float posible, ¿vale? Aunque ya sabéis cómo funciona esta skin. Y luego tenemos unos Hand Grab Giraffe, ¿vale? La jirafa, la combinación no queda nada mal, ¿eh? Para la gente que quiera un estilo Karambit, pues este cuchillo sale a 380 pavos. Y por último, y con esto acabamos la sección barata, Ursus Ultravioleta, que queda con esos guantes espectacular, chicos y chicas, que son los Drive Block Imperial. Esta combinación son $400. Para mí, ¿cuál es mi favorita? Yo diría que la del estileto, de los que acabamos de ver, pero quiero que me digáis a vuestro juicio cuál os ha gustado más. Vale, ahora vamos al mid-tier, chicos y chicas, que aquí estamos moviéndonos en precios entre $500 y $1000, ¿vale? Nunca llegando a esa cifra tan alta. Vale, tenemos el primero, son el Karambit Blue Steel con los Motor Glove Polygon, que los Motor Glove Polygon a mí me parecen espectaculares. Esta combinación sale a $900, es una combinación cara, pero una combinación que merece mucho la pena. Luego tenemos el Cazador, que sé que es un cuchillo que gusta bastante. Gamma Doppler Fase 2. Para que se vea así, tiene que ser fase 2, chicos y chicas, con los Broken Fan Green Jade, que son estos aquí, y sale a $530. Muy, muy top el precio de esta combinación. Pero lo dicho, fase 2, el fase 1, 3 o 4 no queda tan bien desde mi punto de vista. Continuamos ahora con el Talon Slaughter y estos guantes que se llaman Scarlet Samaj. Personalmente los guantes a mí no me convencen tanto, pero por el precio que estamos buscando nos viene muy bien, ya que son $790 esta combinación. Y como sabéis, el Slaughter se ve súper súper top, da igual el estado. Vale, ahora tenemos el estileto Tiger Tooth, que a mí me flipa, junto a los Specialist Tiger. Como sabéis, el estileto es un cuchillo que para mí es un top 4, top 5 de todos los que hay en el juego. Y la verdad es que iría meter una combinación con este cuchillo en este tier. Y por último, y con esto acabamos el mid tier, tenemos el M9 Black Laminate con los guantes Caution. Son los Hand Grab, si no me equivoco. Me flipan. Los guantes Hand Grab que más me gustan son estos. Y el M9 Black Laminate le queda súper, súper top. $890, ¿vale? No sé si he dicho precio del estileto antes, son 760, pero bueno, si no lo pondrá el editor. Vale, y ahora vamos a partir de High Tier más de $1000. Esto ya se prendió, chavales. Empezamos con el Karambit Lore, que esta es una combinación que tiene Lolito con los Sport Glove Omega. También están los áridos, pero a mí me gustan más estos, sin lugar a dudas. Y esto sale a $1200, chicos y chicas. Fijaros mucho en el estado, porque en el lore se aprecia bastante el desgaste. Luego tenemos Bayonetta Autotronic con los Sling Shot, que sin lugar a dudas para mí son el tier... Bueno, le pondría en el 2 y el 3 de guantes rojos. $1100 esta combinación. Ahora vamos un poquito más caro, vamos a doblar, $2000. Karambit Marvel Fade
Ice and Fire me flipa con estos guantes que son los Marvel Fade. El Ice and Fire, os recuerdo que significa, chicos y chicas, que en la cara jugable solo se ve el azul y el rojo. Pues con los Marvel Fade esto queda brutal. Es una combinación que, si le podéis echar tiempo, os la recomiendo encarecidamente. A mí me flipa. Luego tenemos un cazador esmeralda con estos guantes que son los Scarlet Emerald. Para mí con los Jade queda muy guay, pero también con los Scarlet sin lugar a dudas, y son $2,050. Y la combinación más cara, que de hecho el cuchillo lo habéis visto en mi canal, pero con unos guantes distintos que estoy pensando en pillarme. M9 Zafiro con los anfibios. Antes se utilizaba muchísimo los Zafiro con el Pandora, que son los guantes morados que veis en tantos streamers. Pero el anfibio está cogiendo mucho fuelle y tengo que ser totalmente honesto, creo que lucen exageradamente bien. Así que esta combinación vale más de $10,000, pero si queréis lo mejor de lo mejor, yo creo que esta combinación es la acertada. Y chicos y chicas, con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Ya me diréis si queréis que haga una serie de estas combinaciones, si queréis que añada un tier más bajo, un tier más alto, si queréis que añada más combinaciones. Soy todo oídos en los comentarios. Muchísimas gracias como siempre por el apoyo. Espero de corazón que os haya gustado el vídeo y nos vemos mañana con mucho más. ¡Chao, chao!